Sonido. Muy buenas noches. Saludar a los honorables concejales municipales, a los representantes de la administración municipal, a las personas presentes en barras y a todas las personas que a esta hora de la noche nos sigue a través del canal comunitario de la antena parabólica. Un cordial saludo. Siendo las 6:50 de la noche, damos inicio a la sesión número 056, hoy 17 de julio de 2019. Señorita secretaria, demos lectura al orden del día. Muy buenas noches a todos los presentes. Orden del día número 056, sesión extraordinaria, Consejo Municipal, 17 de julio de 2019. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, continuación, socialización, tema, cabildo abierto obligatorio establecido en la ley 134 de 1994, dando cumplimiento al decreto municipal número 154 del 12 de julio de 2019, por medio del cual se convoca sesiones extraordinarias al Consejo Municipal de Sopó. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Honorable concejala Ingrid Natalí Abril Velázquez. Honorable concejal Oscar Alberto Acero Quintero. Presente. Honorable concejal Nelson Báez Rincón. Presente. Honorable concejal Diego Mauricio Carreño Moreno. Presente. Honorable concejal José Manuel Cortés García. Presente. Honorable concejala Gladys Isabel Chunza Galvis. Muy buenas noches, presente. Honorable concejal Juan Sebastián Gómez Pedraza. Honorable concejal César Augusto Hilarión Gómez. Honorable concejal Nilton Martínez Lesmes. Presente. Honorable concejal Alfredo Rodríguez Pinzón. Muy buenas noches para todos, presente. Honorable concejal Santiago Paul Rodríguez Rojas. Muy buenas noches para todos y todas y siempre presente. Honorable concejala Graciela Torres Abril. Buenas noches, presente. Honorable concejal Oscar Javier Velázquez Pinto. 9 concejales presentes. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Honorables concejales, está en discusión el orden del día. Se va a cerrar, queda cerrado. Concejales que estén de acuerdo, por favor, manifestarlo. 9 concejales de acuerdo. Tercero, continuación, socialización, tema, cabildo abierto obligatorio establecido en la ley 134 de 1994, dando cumplimiento al decreto municipal número 154 del 12 de julio de 2019, por medio del cual se convoca a sesiones extraordinarias al Honorable Consejo Municipal de Sopó. Honorables concejales, de acuerdo a lo manifestado en la sesión del día de ayer, el día de hoy tenemos dos episodios. El primero es el concepto jurídico de nuestro asesor y en segunda instancia vamos a tener la intervención de la doctora Joana Páez referente a los sitios que van a ser incorporados referente al cabildo abierto y dando cumplimiento pues a lo solicitado para la instalación de estas sesiones extraordinarias. Entonces, doctor Jairo Cortés, le concedo el uso de la palabra. Un saludo especial para el señor presidente de la corporación, extensivo a todos y cada uno de los concejales y honorables concejalas, a la secretaria y a todos y cada uno de los funcionarios aquí presentes. Indudablemente que este es un tema muy, muy importante, el asunto de poder celebrar un cabildo abierto. Digamos que la naturaleza de una corporación de esta clase es eso, poder convocar a todas las fuerzas vivas, a toda la población y abrirle los micrófonos. Eso es un cabildo. Tiene muchas acepciones, pero eso es un cabildo, es hacer que ese pueblo soberano de Sopó venga y tenga la posibilidad de coger el micrófono en una sesión plenaria, protocolaria y especialísima para participar en un asunto puntual. Es, digamos, a grosso modo, lo que nos vamos a adentrar a poder desarrollar este mecanismo de participación. Y la legislación
que regula, o la parte legal que regula el cabildo, es una legislación de vieja data. Realmente eso no es novedoso ni nuevo. Pero hay una nueva ley que en el gobierno anterior, es una ley estatutaria, aprobaron, que es la ley 1757, que es una ley donde reglamentó finalmente todos los mecanismos de participación. Uno de esos es el cabildo, referéndum, plebiscito, en fin, eso hay muchos mecanismos de participación en este país ya totalmente reglados o reglamentados. Y el cabildo allí aparece y fue reglamentado, pero la verdad es que cambió muy poco, porque la legislación de la ley 134 prácticamente regulaba todos los aspectos procedimentales y fundamentales para la celebración de un cabildo abierto. Como ustedes bien lo saben, porque ya hemos tocado este tema en repetidas ocasiones, este cabildo que vamos a hacer es todavía más especial, porque es obligatorio. Los otros no son obligatorios, son propuestas de la comunidad que traen al Consejo para poder hacer un cabildo. Este es distinto en esa medida, es obligatorio porque lo que propone el alcalde, que es el gran proponente del cabildo que nos concita, es poder hacer uso de otro mecanismo legal que le da a todos los alcaldes o a todos los municipios de poder incorporar suelo rural, de expansión urbana, suburbano, para adelantar proyectos de vivienda de interés social y prioritario. Por eso este cabildo, honorables concejales, que ya lo tienen muy claro, es obligatorio. Y yo sé, porque he hablado con todos los concejales, todos quieren hacer este cabildo. Todos, absolutamente todos, les interesan dar ese espacio y hacer el cabildo. Y por eso, el alcalde hace uso de una excepción que le da la ley para ese tipo de viviendas. Obvio, indudablemente que el alcalde, cuando se adentra a utilizar esto, es porque en el plan de desarrollo pues está previsto. Por ende, como jurídico del Consejo, veo que le asiste razón al alcalde en utilizar este mecanismo de reformar el POT y excepcionalmente bajo esta figura legal de la 1753. La ley 1753 del 2015, que señores concejales y honorable comunidad, reformó una del 2012. O sea, desde el 2012 los alcaldes tenían esta herramienta. ¿De qué? De poder reformar el POT, eso es una cosa de harto alcance, reformar el POT, como dice la ley. ¿Cómo? Haciendo uso de ese mecanismo excepcional a fin de poder darle solución al problema de vivienda de interés social y prioritario. Por eso le asiste razón al señor alcalde, es más, es el único habilitado, o como dicen los abogados, legitimados para presentar este tipo de proyectos y para proponer un cabildo. O sea, digamos, el proyecto o la solicitud de cabildo que hace el alcalde es perfectamente legal. Entonces, en ese orden de ideas, dejamos claro lo que ya los concejales habían podido estudiar. Y reformar el POT, ustedes lo saben, es una cosa demasiado compleja, que tiene que ver con todos los estamentos del municipio, con toda la comunidad, con todas las situaciones, y tiene que ser concertado con la CAR. Y ahí es donde, y las autoridades ambientales, y ahí es donde es complejo poder reformar un POT, pero para
poder desarrollar y acceder a la vivienda, tenemos este mecanismo. Y digámoslo así, porque así lo dice la ley, excúsenme, no hay que ir a la CAR, no hay que ir a concertar esta reforma al POT de Sopón, no hay que ir a la CAR, porque la ley nos da esa herramienta a los municipios, no hay que ir a la CAR. A cambio de eso, la ley anterior, la del 2012, 1537, y la que reformó, porque amplió la vigencia, que es la 1753, dice que a cambio de evitar esa concertación con la CAR, deben hacer previamente un cabildo abierto. O sea, el cabildo, digámoslo así, es lo que el legislador le dio al pueblo soberano la posibilidad de expresarse a favor o en contra, porque al pueblo no se le puede condicionar, sobre ese proyecto del señor alcalde, que finalmente ustedes, los honorables concejales, deben estudiarlo. O sea, el alcalde no nos puede presentar los proyectos que tenga, o uno, los que sea, si no hay cabildo previo. Por eso le asiste razón al burgomaestre y a ustedes, honorables concejales, en poder mirar que todo ese procedimiento, que es perfectamente legal, no lo vulneremos. Y, como les decía, lo del cabildo no es una cosa novedosa ni nueva o reciente, sino que eso viene de normas muy anteriores. La ley 134 en el artículo 81 y siguiente reglamenta, regula, establece lo del cabildo. Pero la nueva ley, que es la ley de mecanismos de participación, la 1757, también lo reglamentó y prácticamente es igual. Si acaso el cambio grande es que ahí en esa ley 1757 le dio posibilidad a las asambleas departamentales, a los diputados, también para que hagan el cabildo abierto. ¿Qué quiere decir? Que la legislación anterior no permitía a los diputados, a las asambleas, convocar a cabildos. Pero en el fondo es casi la misma reglamentación, casi la misma reglamento. Por ende, si hablamos del cabildo, pues vamos a hacer uso de la ley estatutaria, de la ley que recientemente recogió todos los mecanismos y los hizo viables. En artículo 22 de esa ley 1757 y siguientes, ahí tienen, honorables concejales y señores de la comunidad, tienen las posibilidades de que se puedan desarrollar cabildos. Y la ley le da la posibilidad a los cabildos, a los consejos, de desarrollar dos cabildos, dos, si quiere. Dos cabildos, en sesiones ordinarias. No se pueden hacer en sesiones extraordinarias. La ley 134 dice que en sesiones ordinarias. La ley 1757 dice que en sesiones ordinarias. Y el reglamento de ustedes, ese reglamento recogió la ley 1757. Ese reglamento, digamos, está actualizado con o en consonancia con esa nueva legislación, con esa ley estatutaria. Por ende, ustedes les asiste toda la razón de poder convocarlo para su realización en las sesiones ordinarias que se avecina ahorita en el mes de agosto. Y es así que la comunidad hay que garantizarle la posibilidad de que se informe, de difundir, para que participen inscribiéndose, honorables concejales, ellos, todos, comunidades, organizaciones, entidades, el empresariado, todas las fuerzas vivas pueden y tienen el derecho de venir a inscribirse, pero la ley le pone un requisito, le pone una obligación, que tienen que traer por escrito
sus argumentaciones, su resumen, cada interviniente, cada persona que quiera, tiene que traerlo por escrito y tiene que ser pertinente al tema central que nos convoca el alcalde o este cabildo. Por eso hay que informarle bien a la comunidad, no solo la fecha, no solo el día, no solo la hora, sino informarle qué puede, qué espera esta corporación, que vengan y hagan uso y se expresen, cogen estos micrófonos y le digan a la administración y al consejo por qué o de manera o en qué forma o por qué sí o por qué no. Y por eso hay que ilustrar muy bien, y en esto nos puede ayudar la administración municipal, para que la gente entienda que no es venir ese día, sino que tiene que venir con su escrito y no puede ser radicado, sino no puede, debe ser radicado mínimo con 3 días de anticipación a la celebración del cabildo, para no sorprender a nadie y saber que los que vinieron aquí a inscribirse ya sabemos qué temas, para a fin de que puedan todos los intervinientes, sobre todo la administración municipal, que es la que va a reformar, que es la que nos va a presentar esos proyectos, le pueda dar respuesta. Entonces es importante decirle a la comunidad que bienvenida, que ustedes les van a dar los espacios, pero hay que hacer un resumen muy pertinente a ese tema. El tema central, diría yo, es la incorporación de unos inmuebles del área rural a suelo urbano para desarrollar programas de interés social y prioritario. Eso es lo que dice la solicitud del señor alcalde. Sí sería bueno, honorables concejales, sin pecar de modestia, que nos dijeran y poder establecer unos temas centrales, para que la gente escoja sobre qué temas es, sobre qué cosas o asuntos quiere participar, infraestructura, sobre problemas de déficit de vivienda o necesidad de vivienda o no necesidad de vivienda o de lo que a bien consideren. Si habría que como establecer unos temas que ayude a la gente a que pueda tener claro sobre qué es lo que va a opinar. Lo mismo ustedes, honorables concejales, ustedes también en la convocatoria y pueden señalar temas, pero que tengan que ver con este mecanismo que el alcalde está usando para reformar el POT. Y ustedes pueden enriquecer todo eso. Indudablemente la misma ley dice que el día de la celebración del cabildo, pues el señor presidente es el que preside, el señor presidente es el que va a moderar. Ustedes los 13 tienen el mismo derecho que en cualquier sesión a intervenir de acuerdo al reglamento interno, según el tiempo que dice el reglamento interno, y a la gente, dependiendo, señor presidente, habrá que establecerle un tiempo límite, porque no es lo mismo que se inscriban 10 que se inscriban 100. ¿Ve? Entonces habría que mirar finalmente, presidente, qué tiempo se le va a dar al interviniente. Yo pienso que eso es de acuerdo al número de personas y de las comunidades y de las gentes que quieran venir a opinar. E indudablemente que hay que darle un tiempo considerable para que exponga su idea, pero también puntualmente que hagan las preguntas al gobierno. El alcalde también, señor presidente y honorables concejales, nos debe señalar qué funcionarios son los que él quiere que vengan acá, no solo del nivel central de su administración o descentralizado, sino también si considera que se debe citar o invitar a un funcionario departamental o qué sé yo, pues bien podría hacerlo, pero eso hay que determinarlo para que ese funcionario también lo podamos ilustrar y pueda venir a intervenir y a dar respuestas y a contestar todos y cada una de las intervenciones que hay. Sin embargo, honorable señor presidente, una vez ustedes fijen fecha, fijen hora, fijen el sitio, entonces no queda otro paso que determinar
¿cuándo es que pueden ustedes fijar la fecha para la realización del cabildo? Según la norma, no puede ser en un término menor de 15 días. O sea, ustedes dicen, vamos a aprobar la realización de eso y lo citamos para mañana. Pues no pueden. Tienen que darle un lapso de mínimo de 15 días, pero tampoco lo pueden hacer más allá de 30 días. ¿Por qué? Porque el ánimo es realizarlo. Y una vez se realice ese cabildo, hay que ofrecerle las respuestas a los intervinientes por escrito. Y el señor alcalde habrá de responder que fue el que convocó, el que propuso, habrá de responder las preguntas de los diferentes intervinientes y a los 10 días después de la realización del cabildo hay que hacer una sesión para entregárselas. Entonces, citamos a los señores que preguntaron, estas son las respuestas. Entonces, eso tiene un mecanismo porque hay que darle respuestas. Respuestas, yo me imagino que ese mismo día habrán muchas respuestas que hay que dar, que las diferentes autoridades o ustedes pueden responder, pero eso hay que formalizarla a los 10 días y entregarlos por escrito. Tres, indudablemente que es una sesión eminentemente pública, pero no puede participar el que ni puede pretender que le den el micrófono o el uso a quien no se haya inscrito. O sea, eso es una camisa de fuerza y una tranquilidad para la misma plenaria, que ya se sabe cuántos intervinientes ustedes van a conocer como concejales y la administración, qué es lo que pregunta y cuál es el resumen de cada interviniente, pues para preparar las diferentes situaciones que ustedes van a poner en claro. Ya quedó superado a través de hace 2 o 3 meses cuando el alcalde lo propuso por primera vez en abril, porque ustedes, honorables concejales, ayudaron y actuaron muchísimo y el presidente incluso fue en 2 o 3 oportunidades a la registraduría municipal, pues para poder cumplirle al procedimiento como tal. La registraduría amablemente nos dio una información verbal, luego una primera por escrito, una segunda y una tercera, y finalmente quedó claro cómo era la situación. Lo mismo el alcalde lo hizo también a través de la Registraduría Nacional y también a través de la Registraduría de Sopó, y quedó claro que efectivamente cómo es que este cabildo tiene que cumplir algunos requisitos que pueden variar con respecto a un cabildo solicitado por la misma comunidad. Es que no es lo mismo solicitar un cabildo del alcalde como requisito para un proyecto de acuerdo que la comunidad para cualquier tema. Entonces, eso ya quedó claro, quedó superado, y por eso yo he visto que el Honorable Consejo de Sopó lo que más le interesa es poder lograr que esta iniciativa tenga intervención de todos los soposeños, porque eso va a beneficiar o va a incidir en la vida de este municipio, el proyecto que está queriendo presentar el alcalde, que vaya a ser o no vaya a ser cristalizado o materializado en términos, eso es una cosa que se nos sale de las manos también, pero indudablemente si quedan lotes afectados y los lotes, si ustedes llegan a aprobar eso, si ustedes llegan a aprobar eso, porque es que el consejo está es para estudiar, para enriquecer y vota negativa o afirmativamente, claro, con razones. Y si llega a ser un proyecto, esos lotes quedan afectados de por vida, para ese fin, para ese propósito. Ya después no pueden ir a cambiar eso porque la norma, es más, la norma es tan exigente que le dice que dice que el alcalde solo lo puede hacer por una sola vez, una sola vez. O sea, no puede venir el otro y el otro y el otro. No. Y además esto, con base en la ley 1757, realmente lo que se hizo en la ley 1757, modificando la 1537, fue ampliar el término a los alcaldes, creo que hasta el año 2020. O sea, esto realmente no les queda sino un año para que las diferentes administraciones puedan, si tienen ausencia
o tienen escasez de suelo urbano, déficit de suelo urbano, pues habrá que echarle mano a esta herramienta. ¿Ven? Exactamente. Pero bueno, lo importante es que es claro que ustedes tienen toda la autonomía de señalarle fecha, sitio y hora para que todos estemos desde ya como claros de qué es el procedimiento. No le encuentro ninguna situación irregular desde el punto de vista legal para no empezar a pensar en ya fijar un momento. Eso es de la autonomía del Consejo. En eso la Administración lo único que le queda es poder tener claro para hacer las intervenciones que bien quieren. Resulta que algo que conoce muy bien el Consejo es que, como es tan protocolario, es tan especial las sesiones de plenaria, que no puede participar sino solamente los concejales posesionados y los funcionarios invitados y citados, a nadie más se le puede dar el uso de la palabra, porque son protocolarias, pues este es un mecanismo que todo el mundo puede. Por eso es importante, que tengan claro que aquel que quiera participar trae su escrito y de hecho inmediatamente se constituye en un vocero de ese cabildo en su tema. Por eso esos voceros o esos intervinientes o esas personas que quieran venir a participar en el cabildo, se les califica y se les llama como voceros. El alcalde es el proponente, el gran proponente, porque la ley así lo quiso, pero la comunidad y todos los que quieran son voceros. Si de pronto una comunidad, por ejemplo, la Asociación de Campesinos Sembradores de, no sé, que están asociados, nombran, ellos pueden, como gremio, como asociación, pueden inscribirse y nombran un vocero, que no puede ser necesariamente su presidente o su director, sino el que a bien quisieran, porque si la asociación tiene 170, tampoco podemos dejarle participar a 170, no, es el vocero que esa asociación, por ejemplo, una empresa grande o pequeña, también puede venir a escribirse y nombra un vocero. No pueden venir los 7 gerentes o los 7 o los 70 empleados. O una junta comunal, una vereda, dice no, como junta comunal queremos participar en ese cabildo. Pues traen su escrito y aquí se le recibe y se le da la oportunidad. Y el vocero es el que ellos designen, la junta o la comunidad, que no necesariamente el presidente, el que quiera ser el vocero. Entonces, esa es la forma como mecánica de cómo ese día que vamos a desarrollar el cabildo pueden venir todo el mundo y solo hablan los voceros, los voceros de los que se inscribieron previamente. Indudablemente que como es un mecanismo de participación, es por excelencia, es una forma típica de las democracias. O sea, para que haya un cabildo es porque estamos en un país en democracia. Por eso los concejales y en el consejo deben tener los cabildos que sean solicitados como prevalentes o deben ser considerados como temas que tienen un tratamiento especial. O sea, el consejo bajo ningún aspecto puede clausurar este tipo de mecanismos de participación, porque tiene, por ley, tiene una prelación. Y ese día solamente es llamado, lista, verificación del quórum y cabildo. Y el cabildo, la misma ley lo dice, los intervinientes es en el orden que se van inscribiendo. Indudablemente que habrá que utilizar, ya después de que miremos a ver cuántos intervinientes son, cuántos temas son,
habrá que mirar a ver si los funcionarios que están ahí, el alcalde, porque el alcalde es obligatorio que venga ese día, es obligatorio, pero realmente ese día puede el alcalde y sus funcionarios empezar a responder y aclarar temas, porque la gente tiene que salir con claridad de qué es lo que el alcalde quiso y por qué quiere cambiar el POT en ese aspecto. Tampoco es que vamos a cambiar el, no, es modificar el POT en ese aspecto, es determinar en el POT de Sopó que esos predios se van a incorporar al suelo urbano y quedan afectos para esos dos propósitos. No sé qué otra situación se deba hoy en poner claridad o dar claridad. Indudablemente que, para resumir mi intervención, yo soy un asesor jurídico externo. Mi intervención es eminentemente de acuerdo a la relación que tengo con la corporación, es un concepto, es una orientación, no es obligatorio lo que estoy hablando yo, es netamente la posibilidad de entregarles un concepto dentro de la norma para blindar jurídicamente el desarrollo y para que este mecanismo llegue a todos los rincones del municipio. Y qué mejor y qué mejor y qué mayor publicidad que aquí hay 13 concejales que tienen posibilidad de ir a todos los rincones. Entonces tenemos 13 personas también en amplia difusión, y debemos hacer uso de la emisora, de la parabólica, de la televisión, de los medios, de las redes sociales. Eso es lo más fácil, lo más idóneo, y por eso puede ser un éxito, en el sentido de que entre más comunidades Sopó se entere de este tema y venga, puede ser un éxito ese cabildo, porque enaltece la democracia en Sopó. La corporación le abre sus puertas, y es más, permite la ley, porque no es fácil, honorables concejales lo saben, las sesiones son tan protocolarias que no se pueden hacer en otro sitio, tiene que ser acá, no se pueden hacer en el primer piso, no se pueden hacer en la iglesia, acá, pero este mecanismo del cabildo abierto permite que, si la corporación quiere hacerlo en el coliseo más grande, en el sitio más grande, más cómodo, lo pueden hacer. O sea, indudablemente usted habrá de presentar, o cualquier concejal, una proposición, enriquecerla a los 13, para todos esos detalles que queden previamente aprobados y quedan claros que ya definitivamente la sesión del consejo, porque va a ser una sesión especial, que va a ser un cabildo, va a ser en el sitio más cómodo, donde no llueva, donde haya buen sonido y donde pueda ir allá al internet y pueda transmitirse en vivo, y que todas las personas y la administración tengan las mismas condiciones y las mismas garantías que cualquier persona en este aspecto. No sé qué otro aspecto quieran ustedes que yo le haga énfasis, pero efectivamente, digámoslo así, para resumir y repetir, esta iniciativa tiene para mí dos grandes ejes. Uno es que el alcalde quiere modificar el POT para convertir unos suelos o unos lotes, unos inmuebles en sector urbano, que es perfectamente viable, y la norma se lo ha permitido a los municipios. Y la otra, que es el mecanismo como tal del cabildo. O sea, digamos, yo lo divido en dos grandes bloques. Uno es el asunto como tal. El asunto es que es legal, y ustedes en su estudio, honorables concejales, escuchando a la comunidad y escuchando a la administración, y después el alcalde viene y les presenta los proyectos de acuerdo, y ustedes tienen toda la autonomía, han escuchado a la comunidad, han sabido las respuestas de la administración, para que en su sabiduría, en su autonomía, cada concejal diga no voto o sí voto. Eso es de la autonomía de ustedes, eso es del resorte y de la responsabilidad de ustedes, indudablemente, porque un voto implica una responsabilidad, señor presidente, un voto negativo implica una responsabilidad, un voto positivo implica una responsabilidad legal, social, bueno, de todos los aspectos.
y en eso el Consejo de Sopó ha sido muy tranquilo, y cuando ha querido votar en contra lo vota y dice sus argumentos, y cuando ha votado a positivo también razonadamente, razonablemente, y sobre todo que las decisiones de ustedes las han tomado cuando han escuchado a la administración cuando propone un instrumento de estos. Entonces, para finalizar, este es un instrumento legal, pueden fijar la fecha, indudablemente tiene que ser en agosto, y programar que a los 10 días tenemos que hacer una nueva sesión, ya ahora aquí, es así, para entregarlas, porque no es para hablar, sino para entregarlas, para que quede un acta en la cual se dice los 17 intervinientes o los 170 le tenemos la respuesta, que la da la administración, que es el que propone, es el que propone este gran tema. Entonces, no sé si debamos aclarar alguna situación en particular, y pues estoy presto a escucharlos para asistirlos en mi criterio jurídico, y la verdad es que este tema no tiene tanto problema. Este no es sino que los honorables concejales, en su sabiduría, escojan la mejor fecha, el mejor momento, y que la administración pueda empujar esta idea para que llegue a todos los rincones. Y eso sí les digo, esa sesión puede durar casi todo el día, casi todo el día, o sea que tienen que traer almuerzo, porque eso es todo el día, eso es todo el día, eso es todo el día, porque la verdad es que hay que tener paciencia. Y pues algunos van a estar muy felices, otros van a estar muy tristes, unos muy agresivos y otros muy receptivos, y en esto lo que tenemos es que tranquilizarnos, porque nos están dando la oportunidad de escuchar una idea, un proyecto, una intención que está en el plan de desarrollo, y la administración en su sabiduría habrá de aclarar y de poner encima de la mesa lo que haya que aclararle a la comunidad, obvio al Consejo también. Dejo aquí esta intervención, no sé si he podido lograr descifrarle lo que a grosso modo en el reglamento de ustedes está muy claro. Y en la ley 1757, que recogió la misma 134, y que además ya había una ley después del plan, había una ley que es la 507, que es la que permitía, o la que permite, la modificación y la implementación de los esquemas de ordenamiento y los planes básicos, donde allá también obliga. O sea, cuando se vaya a hacer una modificación del POT, obligatoriamente tiene que haber un cabildo, pero ya desde hace muchos años la misma legislación permite que la comunidad pueda adentrarse cuando se va a modificar o se va a hablar de temas de ordenamiento territorial. O sea, eso tampoco es que esto sea una conquista o algo nuevo, no, eso está ahí hace muchos años, desde la ley de plan de ordenamiento que se me fue en este momento, es la 388, desde la ley 388 allá encuentran estos mecanismos, y hagamos uso, bienvenidos, y pues logremos alimentar o salir de dudas o sembrar de esperanzas este proyecto. En este sentido estoy dispuesto a poder aclarar alguna situación que de pronto se me escapó. Muchas gracias, señor presidente. A usted, doctor Jairo, muy amable por su concepto. ¿Alguna inquietud referente al tema jurídico, honorables concejales? ¿Duda, inquietud? No. Entonces, continuamos con la intervención de la arquitecta Joana Páez, referente a, para que la, y es más para que la comunidad se entere de los lotes que van a ser afectados. Doctora, buenas noches, bienvenida al recinto del Consejo Municipal y tiene el uso de la palabra. Presidente, buenas noches, un saludo para la mesa directiva, para los honorables concejales, para el doctor asesor, para las personas que nos acompañan en las barras y mis compañeros de la Administración Municipal que se encuentran conmigo hoy aquí. Saludos para las personas que nos siguen por la televisión y los distintos medios. Pues en realidad el doctor Pedro Mario en este momento les está entregando una copia, tal como fue solicitado en la sesión del día de ayer, una copia de la información que se suministró en la sesión del mes de mayo, en la cual se identifica el área de objeto
de estudio técnico para la modificación excepcional al Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Sopó, con el fin de incorporar al área urbana suelo para el desarrollo de vivienda de interés social y de interés prioritario, en concordancia con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1753 de 2015. Realmente, pues en el tema técnico y tal cual como lo señala el doctor Jairo, el debate y la explicación y la exposición de la argumentación técnica de la selección del área de identificación específica, pues se dará una vez se lleve a cabo este cabildo. La corporación puede tener la tranquilidad que el señor alcalde delegará los funcionarios y el personal técnico y jurídico suficiente y requerido para que la comunidad no tenga ninguna duda acerca de, primero, los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección del área específica de incorporación y, adicionalmente, para que conozcan las condiciones de desarrollabilidad de esta área que se va a seleccionar. Lo que ustedes observan acá es el área objeto de estudio de incorporación, ¿cierto? Adicionalmente a lo anterior, pues es importante aclarar y aclararle a la comunidad que esta modificación excepcional expresamente recae para la incorporación de vivienda de interés social y prioritario. Es decir, que en este cabildo abierto y en las sesiones que se llevarán a cabo para la aprobación del proyecto de acuerdo, el tema específico que se va a tratar es la incorporación para vivienda de interés social y prioritario, y obviamente no hay otros temas que no estarían. Voy a colocar un ejemplo. El tema no va a ser ni el suelo de reserva y protección ambiental, el tema no va a ser la subdivisión predial. Nosotros entendemos que desde la perspectiva del ordenamiento territorial hay muchas situaciones que afectan a nuestras distintas comunidades. Ya dentro del proceso de revisión que se está llevando a cabo, habrá la oportunidad para que todos los ciudadanos en general manifiesten sus inquietudes acerca de las distintas problemáticas de subdivisión, de suelo de reserva, de afectación de los predios, de otro tipo de condiciones generales. Pero el llamado que les quiero hacer esta noche, tanto a la comunidad que nos sigue por los medios como a la honorable corporación, es tener en cuenta que esta solicitud de incorporación excepcional se da expresamente para la incorporación de vivienda de interés social y prioritaria, y que en el cabildo abierto que se desarrollará próximamente, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Vivienda y todas las áreas involucradas, estaremos explicando todos los criterios de selección, se estará explicando también las consideraciones de tipo técnico para la desarrollabilidad del área que se habrá seleccionado. Entonces, pues quedamos muy atentos y pues les suministro la información que me solicitaron el día de ayer. Muchas gracias. Honorables concejales, ¿alguna inquietud, duda al respecto? Sí. Concejal Alfredo Rodríguez. Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a la doctora Joana, la doctora Mónica, al doctor Pedro y a todos los televidentes que nos siguen y nos ven por los diferentes medios. Doctora Joana, yo tengo una inquietud y pues sí, aquí veo uno de los sectores que se podrían incorporo, que piensan incorporar, pero entonces sí me gustaría que también acá ya por WhatsApp me acaban de decir, ¿sería posible nos dijera qué tanto terreno o cuántos metros cuadrados se van a intervenir? Porque acabamos los mapas, pero ahí no habla de metros, no habla de fanegadas, no habla de tareas, no habla de nada. O sea, ahí ve uno, pues unos metros, pero unos mapas, pero realmente no viene nada que pueda uno decir, son 3 hectáreas, son 20 metros, son 5 metros. No se sabe nada. Gracias, señor presidente. A usted, concejal. Doctora, tiene el uso de la palabra. Gracias. Pues, como lo señalaba el día de ayer, la idea no es hacer el debate el día de hoy. Hay mucha información relacionada con la selección del predio. Por ejemplo, algunas de las cosas que mencionaba el doctor Jairo en su intervención, que me parece muy pertinente, y digamos que ya en el tema un poquito más técnico, es que se tienen en consideración condiciones de tipo ambiental, ¿cierto? Se tiene en consideración de que el predio no esté ubicado en zona de riesgo, de que tenga accesibilidad directa a los servicios públicos domiciliarios, de que tenga accesibilidad a los sistemas de movilidad y vías públicas del municipio. Digamos que una serie de situaciones que conllevan a este proceso de selección que en principio técnica y jurídicamente es un poco complejo y es lo que vamos a entrar a explicar al detalle el día de la del cabildo abierto. En principio lo que les puedo decir es que luego de todo ese tamizaje y toda esta selección que se hizo del área objeto de estudio,
El predio postulado es un predio que tiene un poco más de 7 hectáreas. Son 7 hectáreas, si no me falla la memoria, 7 hectáreas, 2.000 metros cuadrados. Como les decía, en este proceso de selección hay que tener en cuenta la parte ambiental, la parte técnica, la accesibilidad, la disponibilidad de servicios públicos. Hay muchas situaciones que se van depurando y se va haciendo como una especie de lista de chequeo, y una de las consideraciones que es fundamental es la manifestación de interés del o los propietarios de los predios para ser incorporados y participar dentro de esta propuesta. Entonces, todas esas variables se tuvieron en cuenta y pues más o menos la condición es la que les estoy explicando, y pues ya en el momento del cabildo entraremos a explicar a nivel de detalle todos los soportes. Se hizo un estudio técnico, se adelantó un estudio del cual se cuenta un documento técnico de soporte que es el que finalmente sustenta esta iniciativa. Y a partir de ahí ya está todo el tema relacionado con la norma urbanística aplicable al predio una vez sea afectado de manera prioritaria para el desarrollo de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. ¿Alguna duda, honorables concejales? Para la comunidad que está muy activa y nos está escribiendo, ya el plano que nos pasó la doctora Johanna pues se va a publicar en la página del Consejo para que la comunidad tenga conocimiento de los perímetros, en razón pues, a que se enteren y también se motiven para participar en el cabildo. Doctora Johanna tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Quisiera agregar algo, y es que la administración municipal, como le decía la doctora ayer, tiene toda la voluntad de apoyar en este proceso de invitación y de convocatoria de la comunidad por los distintos medios que estarán a la disposición, y del mismo modo, siendo conocedores que nosotros tenemos como un deber con la parte técnica dentro de este asunto, pues también estaremos hablando por las redes, por la emisora, dando entrevistas para que la gente sepa de manera clara, y de pronto cuando hagan esas solicitudes y esas preguntas, esos cuestionarios el día del cabildo, tengan muy claro de qué estamos hablando cuando mencionamos la incorporación. Además, porque como lo hablábamos y el concejal Carreño lo comentaba en algunas de las sesiones anteriores, cuando se trata de temas tan técnicos, a veces llegar a la gente no es tan fácil. Entonces nos vamos a apoyar mucho en el área de prensa de la administración municipal para que la información sea lo más fácil de recibir por parte de nuestra comunidad, y asimismo puedan acudir a participar en el cabildo. Muchas gracias. A usted, arquitecta, muy amable. Concejal Óscar Velázquez. Gracias, presidente. Un saludo y buenas noches a todos los ciudadanos que nos siguen por los diferentes medios, a los honorables concejales y a las personas que se encuentran en las barras. Tal cual lo explica el doctor Jairo, a quien también le doy su saludo de buenas noches, él ya nos ha dado un concepto muy lógico, coherente con la ley 1757, relacionada con el trámite a seguir con el cabildo abierto. Para el caso, pues ya no queda más, presidente, sino que fijar la fecha y la hora para adelantar esta sesión especial, que es resorte exclusivo de la corporación. Para ese caso, presidente, pues ya le corresponderá a la corporación hacer el análisis de los términos por los cuales tenga la corporación la oportunidad de citar a los funcionarios a adelantar las preguntas que a bien tengan relacionadas con el tema, de poder establecer el día para que las personas que deseen inscribirse tengan también la oportunidad dentro de los previos 3 días a la celebración del cabildo, que para eso pues sí se va a requerir para su realización un término prudencial, además para que la convocatoria y la difusión permita a la mayor parte de la comunidad hacerse parte en este cabildo abierto. Como lo decía, pues ya lo único que queda es fijar la fecha y la hora y concertar con la administración el espacio donde se pueda albergar a la mayor parte de la comunidad que desee participar de esta sesión especial. Que para eso, pues ya la mesa directiva tendrá bien que se pueda hacer el día de hoy la fijación de la fecha para posteriormente adelantar la convocatoria, o que, como lo decía, podamos hacer un análisis bien juicioso
para establecer esa fecha. Gracias, presidente. A usted, honorable concejal, para manifestarle a los honorables concejales que efectivamente el tema del sitio, estamos analizando el aforo de varias posibilidades. Está el Coliseo Municipal, está el SIC y está la Casa de la Cultura. Entonces queremos determinar mañana el aforo y traer las propuestas aquí a la honorable corporación para que sea ya determinado por el Consejo, porque lo que quiero darle tranquilidad a la doctora Mónica y a la Administración Municipal es que efectivamente estamos citados hasta el 31 y en esa fecha celebraremos las dos convocatorias para que en la primera semana y de acuerdo a los tiempos nos dé para la realización del cabildo. O sea, no estamos mal de tiempo, estamos bien de tiempo. Entonces, lo determinante es que el sitio determinado cumpla con los requerimientos y nos dé la posibilidad de que la mayor cantidad de ciudadanos puedan participar. Entonces, honorables concejales, no sé si no sé qué posibilidades tengan mañana de que nos reunamos a las 5:30 a una mesa de trabajo aquí en el Salón Azul y ya mañana pues votamos el sitio, hora y lugar. Se transmitirá la sesión y las sesiones que tengan que ver con el Cabildo serán transmitidas, las que nos resten. ¿Por qué? Porque hoy hay mucha comunidad viendo la sesión, entonces esto va a ser muy importante en el tema de la difusión y pues toda la comunidad se va a enterar. Es uno de los medios de los que dispone el Consejo Municipal. Honorable concejal Santiago Rodríguez. Mi gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Un saludo muy cordial a los honorables concejales, a la comunidad que nos acompaña hoy acá en el recinto de la democracia, a la doctora Mónica, a la arquitecta Joana y doctor Pedro Mario de la Administración Municipal. Bienvenidos siempre a este recinto. Y también a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes medios, como lo es el Canal 6 de La Parabólica y también es Facebook Live. Señor presidente, nosotros empezamos sesiones extraordinarias el día 15, el día lunes. El día de ayer tuvimos la primera sesión ya tocando en sí el tema Cabildo Abierto, donde la Administración Municipal muy juiciosamente pues nos daba la explicación de por qué nos estaban citando y nos daban todos los parámetros y todas las reglas del juego sobre qué era el Cabildo Abierto. Lo cual pues ayer sucedió y pues no fue transmitido, pues por cuestiones obviamente también presupuestales del Consejo y de transmisión de la parabólica y pues todo lo que ha venido generando pues ese tema. Pero señor presidente, el día de ayer, acá en la sesión, usted señor presidente, que qué pena decírselo, pero pues no sé si todos estábamos conectados con el tema, dijo que hoy era el primer aviso que al Cabildo Abierto, o sea, hoy 17 de julio, miércoles 17 de julio, y ese era el primer llamado que se hacía al tema de Cabildo Abierto, además que estábamos generando todo el medio de publicidad, el cual es hoy la Parabólica Municipal, ¿cierto? En ese orden de ideas, señor presidente, pues ya tendríamos que estar generando, con base al 17 de julio, o sea, el día de hoy, el cronograma para hacer todo el tema de Cabildo Abierto. ¿Por qué? Porque es que la norma nos da 4 o 5 términos, la 1754 y la 134, que dice que son 2 avisos. El primero, que sería el día de hoy, miércoles 17 de julio. El segundo aviso vendría a darnos 10 días después, el cual sería el sábado 27 de julio. Después, genera un término de 10 días para generar una semana, si no estoy mal, para generar el Cabildo Abierto, porque lo que la Administración Municipal ayer nos manifestaba era que ellos tenían todo el organizado y pues toda la disposición para estarlo manejando la primera semana del mes de agosto, es decir, entre el 1 de agosto y el 3 de agosto. Entonces, si nosotros nos vamos a ese orden de ideas, señor presidente, a nosotros ya nos tocaría estar citando a la comunidad el 31 de julio, que es un miércoles, y el 29 de julio, que es un lunes. Entonces, la proposición, señor presidente, es que hoy citemos, hoy yo creo que podemos hacer todo el tema de cronograma, la norma es clara, la norma no da más días, y hoy ya se puede hacer, además que hoy ya estamos generando el primer aviso, señor presidente, con base a las palabras que obviamente lo estoy citando a usted, porque usted ayer lo dijo.
y por eso es que hoy se hizo la citación también por el tema de la parabólica, que es un medio público y un medio de amplia difusión, y además de las redes sociales como lo es el Facebook Live. También quiero pedirle a la Administración Municipal que ayer yo hice una proposición para el día de hoy, que nos dijeran qué espacio nos podían habilitar para el tema del cabildo abierto. Entonces, nosotros conocemos que en el municipio pues obviamente tenemos diferentes espacios de amplio aforo, pero pues ustedes también tienen que ser conscientes del tema de cuál va a ser el mejor sitio y el de mayor movilidad y también todo este tema de cuál es el sitio que nos puedan facilitar, porque pues obviamente digamos que estos espacios públicos pertenecen a la Administración Municipal y no al Consejo Municipal. Entonces, la Administración Municipal es la que nos debe decir, señor Presidente, con todo el respeto, cuál es el espacio que nos van a prestar y que crean que es el aforo necesario para hacerle el tema. Señor Presidente, no siendo más, pues quedo atento a que hagamos el tema de la citación y según con lo que se estableció ayer, y pues que la Administración Municipal nos diga qué espacio nos pueden facilitar para la realización de este cabildo abierto. Mi gracias, presidente. A usted, honorable concejal, concejal Diego Carreño. Mil gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Con saludo especial a los compañeros concejales, a la Administración Municipal en general que nos acompaña el día de hoy. Bueno, va a ser una intervención cortica, presidente, recogiendo un poco también la intervención del compañero, el honorable concejal Oscar. Creo que hay que darle un tiempo prudente, señor presidente, a la comunidad, a las personas que se van a inscribir para que de una forma, digamos, muy juiciosa y en el entendido de que en el desarrollo del cabildo abierto se va a tocar técnicamente todos los puntos que tienen que ver con la incorporación de estos predios, pues me parece a mí que hay que darle tiempo suficiente a la comunidad para que se prepare muy bien en esas intervenciones. Eso no quiere decir pues que obviamente no vamos a hacer el cabildo, ya sabemos que tenemos que hacerlo, tenemos un plazo prudente para la realización del mismo, ¿cierto? Usted ayer hizo una proposición que es la plenaria quien debe tomar la decisión como tal, ¿cierto? No es el señor presidente quien define las fechas, sino es la plenaria como tal, de acuerdo a las proposiciones que salgan el día de hoy. Y digamos que lo que sí creo o tengo entendido es que hoy debe quedar ya definido es sitio, fecha, no, sitio no, bueno, ah, mañana, sí, sí. Y bueno, digamos que hasta ahí dejaría mi intervención, señor presidente, muchas gracias. A usted, honorable concejal, bueno, honorables concejales, un pequeño recorderis de anoche. En el día de ayer, eso es lo magnífico de transmitir en directo y de que la comunidad esté enterada, pues, del quehacer del Consejo Municipal. La única proposición que se votó fue la de la honorable concejal Graciela Torres, en razón a tener claridad jurídica y solicitar el polígono de afectación de los predios, que es importante para la mesa directiva y para el consejo, ver el aforo, o sea, referente a la capacidad de personas y ver los posibles sitios en el municipio, gestión del riesgo, y de acuerdo a eso la decisión es plenaria, no es ni del presidente ni de la mesa directiva, sino es una plenaria. Para tranquilidad de la comunidad, las sesiones que tengan que ver en este periodo extraordinario con el tema del cabildo abierto van a ser transmitidas de una hora, de tres horas, de 15 minutos, de media hora, no importa el tiempo, vamos a transmitirlas. ¿Por qué? Porque esta también es una dinámica de publicidad. Entonces, se ha determinado eso. Si algún honorable concejal ve un sitio idóneo, mejor a los que vamos a proponer nosotros para votar el día de mañana, bienvenido es. Por favor, es traer la justificación técnica y por tiempos, también ya vimos los tiempos con los honorables concejales de la mesa directiva. En el tiempo extraordinario se van a dar las dos convocatorias, de manera tal que en las primeras sesiones se va a realizar efectivamente el cabildo abierto. No sé, honorables concejales, si hay alguna duda al respecto referente a ese tema. Concejal Óscar Acero. Bueno, muchas gracias, honorable presidente. Saludo cordial para todos y todas. Saludo cordial a la Administración Municipal, saludo a nuestro grupo de trabajo y saludo cordial a los diferentes medios que transmiten esta hora.
He venido escuchando atento sobre el debate que hemos tenido sobre el tema de Cabildo Abierto. Y se me hace muy sano, presidente, trabajar primero sobre la mesa de trabajo que usted está proponiendo para el día de mañana. Aquí no hay que correr. Ya tuvimos 3 años y medio y no se corrió tanto. Y no podemos correr a lo último. Segundo, creo, presidente, que como este es un tema de vital importancia, yo también le quiero pedir a la mesa directiva de una manera cordial que también nosotros contratemos un perifoneo para que vaya por todas las veredas haciendo esta convocatoria. Que lo hagamos de parte del Consejo Municipal. Que no sean solamente los posibles 400 inscritos a un posible proyecto de vivienda, sino en la base de datos de nuestro municipio, creo yo, que ya van más de 3.000 habitantes en el municipio de Sopó. Y es por eso, honorable presidente, que le pido a título personal que contratemos una persona, así no sea con los dineros y recursos de la corporación, sino miremos cómo podemos hacer un fondo para contratar a alguien que vaya por las 17 veredas de nuestro municipio. Eso para garantizar, uno, que este consejo es garante de las actividades de la administración municipal, que este consejo ha sido garante del plan de desarrollo que aprobamos en el año 2016 y que este consejo, con gran acierto, le atinó a aprobar las 400 viviendas de interés prioritario en el plan de, bueno, las viviendas que dejamos aprobadas en el plan de desarrollo. Eso significa que vamos a darle garantía a todos los soposeños. Eso significa que todas las personas van a tener el poder, por lo menos, de venir a escuchar de qué se trata. Y a mí se me hace, honorables concejales, que es una alternativa oportuna para que vengan todas las personas a ver cómo es que estamos manejando y cómo es que se va a manejar, no solamente el tema del cabildo y el tema de los predios que se van a afectar, sino también el tema de la vivienda, para más adelante, cuando vendrán los proyectos que tienen que venir al Consejo, cómo se va a adjudicar esta clase de viviendas, que es un paso supremamente importante, que son pasos que la comunidad no debe estar como con los ojos cerrados, sino al contrario, es una invitación para que las comunidades estén totalmente alertas y participen de este evento tan importante. Esa es una proposición, honorable presidente. Muchas gracias. A usted, honorable concejal. Arquitecta Joana Páez tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Pues para dar respuesta a la solicitud del concejal Santiago y que se había hablado en la noche de ayer, pues la administración municipal pone a disposición los equipamientos con que cuenta. La idea es realmente verificar el aforo y poder identificar cuál sería el más apropiado. Sin embargo, pues es importante aclarar que todos cumplen las condiciones de seguridad, de gestión del riesgo. Aquí lo importante es poder conocer con la debida antelación acerca del desarrollo de este cabildo para poder adecuar a sí mismo toda la infraestructura en materia de sonido, seguridad y demás para que se pueda llevar a cabo allí. Podemos hacerlo en el ESI del Chuscal, lo podemos hacer en el Centro de Integración Cultural, se puede hacer en el Coliseo, en el auditorio acá de la Casa de la Cultura, en el CAF. O sea, tenemos muchos escenarios en la misma violeta, pero pues habría que ver por cercanía y por centralidad cuál es el más conveniente. Pero digamos que el municipio cuenta con varios equipamientos, los cuales se ponen a disposición de la comunidad y de la honorable corporación para que allí se pueda desarrollar el cabildo abierto. Muchas gracias, presidente. A usted, doctora, agradecerle. Entonces, concejal Nilton Martínez. Gracias, presidente. Saludar a toda la corporación, a la comunidad que nos sigue, a los funcionarios de la administración. Efectivamente, la arquitecta Joana me quitó las palabras y me sumaría a que si mañana la administración municipal nos puede hacer llegar esa información para nosotros poderla evaluar dentro de la mesa técnica que se va a tener acá, para tener
pues obviamente toda la información, la capacidad de cada uno de los escenarios y donde tenga la participación, podamos garantizar la participación de todo el municipio, no solo de la parte central o de alguna vereda en particular, sino que en su momento también habrá que generar, no sé si el depende del día, algunas rutas que puedan acercar a las personas para que participen de este evento, ¿sí? Del Cabildo Abierto, que finalmente es una decisión y es una meta que la administración está por materializar y que fue pues un fortín político en el momento que hizo campaña. Aquí se aprobaron no la construcción de las viviendas, sino los subsidios para la construcción de vivienda. ¿Sí? Entonces, para hacer la claridad, porque es que la administración, así se afecta el predio, no va a ser la vivienda en este periodo constitucional. Simplemente se va a hacer la afectación del predio para que posteriormente, la próxima o dentro de 20 años, quieran desarrollar el proyecto de vivienda que se pueda plantear en este predio. ¿Sí? Entonces, pues es para hacer esas pequeñas claridades. Y lo que le digo, arquitecta y administración municipal, si nos pueden hacer llegar el aforo, las especificaciones técnicas, además de contar con el tema de pie de fuerza, apoyo pues de bomberos y de todas las entidades que tengan al lugar, porque pues en un evento de esta magnitud masivo se puede llegar a presentar algún problema de desorden, y pues si no lo preveemos, pues imagínese cómo va a quedar ese cabildo abierto. Entonces, simplemente para hacer esa solicitud, muchísimas gracias, señor presidente. Señor honorable concejal Martínez, doctora arquitecta Joana tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, entonces, la reunión de mañana es a las 5:30, ¿verdad? Antes de las 5 estaríamos haciéndoles llegar el listado de los escenarios que estarían disponibles de estos equipamientos con las condiciones de capacidad para albergar. Es importante hacer una aclaración y es que una vez se realice la afectación de este predio para incorporación, hay un límite que impone la ley 388 y es que se debe desarrollar el proyecto en los próximos 2 años, so pena de que el municipio pueda entrar a un proceso de expropiación. Entonces, por eso se trata de desarrollo prioritario. La afectación es para desarrollo prioritario, vivienda de interés social y interés prioritario, como para que no quede en el vacío, que pueden ser 20 años. No, la ley establece que cuando es este tipo de incorporación hay un límite y pues lo quería como dejar un poquito claro, pero efectivamente tienes toda la razón. Lo que se va a hacer ahorita en principio es la incorporación con la modificación excepcional del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, en principio. Muchas gracias. A usted, arquitecta, honorables concejales, agradecerles su participación en la sesión del día de hoy, agradecerle a la comunidad que a esta hora de la noche nos sigue a través del medio. Honorables concejales, para mañana quedamos citados a las 7 de la noche y no olviden, por favor, la mesa de trabajo a las 5:30. Sí, mañana sí tenemos sesión, 7 de la noche. Entonces, honorables concejales, por favor, muy puntuales. Feliz noche, muchas gracias. Siendo las 8 de la noche, damos por terminada la sesión del día de hoy. Gracias.